Angie, Mos, tengo una consulta. Mira, tengo programado un viaje a mediados de agosto, y hace 2 días me han invitado a un taller ese fin de semana. Tengo el conflicto de qué hacer, ta que vendrá una muy querida amiga que hace mucho tiempo que no veo. ¿Cómo puedo tomar una buena decisión? Definitivamente con el Espíritu Santo, ¿no? Todas las buenas decisiones se toman con él. Y también hay que recordar cómo se toman las malas decisiones. Vamos a poner eso en retrospectiva. Malas decisiones. Ahí está. Bueno, nos dice aquí que las malas decisiones no tienen ningún poder porque no son verdaderas. Ok. Entonces esto me indica que si yo tomo una mala decisión jamás va a tener ningún poder sobre mí, porque ninguna mala decisión tiene poder. Eso me relaja, permite que me relaje la raja, claro. O sea, no importa que yo tome una mala decisión, tarde o temprano esa mala decisión no tendrá poder. Qué interesante, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos una sección que dice, el deseo de ser especial es el gran dictador de las decisiones erróneas. Ok, entonces, esto nos puede ayudar también. Si voy a tomar una decisión que no sea por mi deseo de ser especial, ¿sí? No por destacar, por sentirme mejor que los demás. Ahora, la pregunta que nos hace nuestra querida milagronauta Angie. Tengo una consulta, tengo programado un viaje a mediados de agosto. Y hace 2 días me invitaron a un taller ese fin de semana, en agosto. Así que tengo el conflicto, entre comillas, de qué hacer. Ya que vendrá una muy buena amiga que hace mucho tiempo que no veo. ¿Cómo puedo tomar una decisión? Realmente tienes 2 opciones. O tal vez es la misma opción. Ir al taller ese fin de semana o ver a tu amiga. ¿Y qué tal si ves a tu amiga y le invitas al taller? ¿Por qué no? ¿Sí? O simplemente tomar el taller y decirle a tu amiga, amiga, qué bueno que vienes, pero yo ya tengo programado un taller. ¿Te apuntas? ¿Vienes conmigo? O la otra, ¿quieres pasar tiempo con tu amiga? Pues dejas el taller y el taller lo puedes ver en otro momento. Al final, la buena decisión es aquella que junto con el Espíritu Santo tomes. La pregunta sería, Espíritu Santo, ¿qué es lo más conveniente que yo puedo hacer aquí? No sé qué hacer, no sé si escoger el taller o a mi amiga. Y tal vez el Espíritu Santo te diga, pues no tienes que escoger ni el taller ni tu amiga, sino más bien estar en el lugar en el que no busques el especialismo, ¿sí? Si yo quiero ver a mi amiga porque mi amiga es para mí la representante del especialismo, es decir, es la que me va a hacer sentir bien porque mi amiga me entiende, qué bueno que viene mi amiga porque voy a poderle contar 1000 cosas que no se las puedo contar a nadie más, o sea, mi amiga representa quien me va a hacer sentir especial y entonces siento que es lo más apropiado tomar la decisión de verla a ella y negar el taller. Pero también podría ser al revés, ¿eh? Es que yo quiero un taller donde están los espirituales. Está la crema innata de la espiritualidad en ese taller. Por eso es que ese taller es muy especial. No es cualquier moco de pavo. Es el taller de la espiritualidad que tanto tiempo he estado esperando, es muy especial. Pues entonces ahí es donde el conflicto se da, porque lo consideras especial. Pero vamos a ver esta visión, querida Angie. Y si el Espíritu Santo te dijera que cualquiera de las 2 situaciones es exactamente la misma, ¿qué pensarías? ¿Qué es igual ir al taller que ver a tu amiga? Porque el objetivo del Espíritu Santo es ayudarte allí en cualquiera de los 2 lugares. Te va a ayudar recordando que ya sea que elijas ir al taller o ya sea que elijas ver a tu amiga, tienes que recordar lo siguiente. Aparece en el capítulo número 2. Aquí está, lo vamos a poner un poquito grande. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió.
No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Si tú vas al taller, estás allí para ser útil. Si vas a ver a tu amiga, estás allí para ser útil. ¿Sí? Ser útil quiere decir que te conviertes en representante del Espíritu Santo en cualquiera de los dos lugares. Significa que no tienes que preocuparte por lo que debas decir en el taller o por lo que le debas decir a tu amiga, pues aquel que te envió, que es el Espíritu Santo, te va a guiar en ambas partes. Siéntete satisfecha de estar en el taller o de ver a tu amiga, porque allí estará también el Espíritu Santo. Digamos que el tema del Espíritu Santo es incluirlo en la decisión que consideres que es la mejor, porque sanarás allí a donde vayas, siempre y cuando le permitas al Espíritu Santo ayudarte a sanar. Entonces, realmente tiene sentido el devanarnos los sesos y ver qué nos conviene, ir al taller o ver a la amiga. Si en ambos yo puedo ser un canal del Espíritu Santo, si en ambos puedo ser útil, si en ambos puedo sanar. Si el Espíritu Santo te dice, en cualquiera de las dos vas a sanar, si me permites estar allí. ¿Esto simplifica tu decisión, querida Angie? Debería. Porque tú dices, bueno, pues entonces, a mi amiga la he visto en varias ocasiones, pero este taller pues tal vez represente una gran oportunidad para sanar más. Ah, perfecto, voy al taller y le digo a mi amiga que tengo un taller, ¿no? O esta es la otra opción. Amiga mía, vas a venir, pero fíjate que ya tengo un taller. ¿Cómo le hacemos? Tal vez la amiga te pueda ver al final del taller y listo. Las cosas se ajustan de una manera. ¿Y el viaje dónde quedó? Ah, pues haces el viaje, ¿no? ¿Sí? Si el taller lo vas a hacer por el tema del viaje y quieres entonces el taller y el viaje, pues le dices a la amiga, fíjate que ya tengo programado un viaje y voy para allá. ¿Te lanzas o no? Recuerda, ya sea que tomes el viaje o que no lo tomes, en el lugar donde estés puedes invitar al Espíritu Santo para que se convierta eso en un medio de sanación. Así que ya no es tan complicada la toma de decisiones si lo haces desde tu sanación. ¿Qué es lo que más te importa? Mi sanación, no mi especialismo. Mi sanación. Así que, si tomo el viaje, voy con el Espíritu Santo. Si no lo tomo, estoy con el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde me gustaría vivir la experiencia de la sanación del Espíritu Santo? Ya nada más se reduce a esa tu oportunidad de tomar una decisión. Así que no es tan complicado como a veces lo hacemos. En pocas palabras, el Espíritu Santo te diría, en este momento, querida Angie, es lo que tú quieras, pero permíteme acompañarte. Y dale a esa situación, dale el significado de la sanación, para que entonces se pueda ocupar de una manera en la que no haya más conflicto. No tienes que estar en conflicto, Angie, ¿sí? No tienes que estar. Toma tu decisión de la manera más libre, más divertida posible, pero eso sí, te sugiero que invites al Espíritu Santo, ¿sí? No importa que te vayas de viaje o que no, lo que sí importa es que invites al Espíritu Santo para que de esa manera sea una oportunidad para sanar. ¿Qué te parece, Angie? Déjame tus comentarios.